Durante este sábado y domingo usted puede disfrutar de las diferentes actividades en la Feria Nacional del Libro, que se lleva a cabo en el Parque de San Isidro de El General. La actividad inició el jueves anterior y se realiza en conjunto entre la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón y la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad. Lo que interesa más es que la gente se acerque a los libros. Hubo el receso de pandemia, pero ya dos seguidas después de la pandemia y disfrutando aquí todos los lectores, la gran cantidad de expositores. Este año ya es el, cada vez vamos creciendo, este año ya tiene más que cualquier otro año, que son 29 expositores, más los de la Asociación de Escritores, los escritores locales que vienen acá. Ahorita hay inclusive librerías grandes como la Internacional, otras librerías más pequeñas, editoriales, escritores independientes, que hay de todos lados, desde San Vito hasta Guanacaste, para todos los géneros y todos los gustos. Bueno, aquí podemos encontrar de todo y el fin de semana, ¿qué hay el fin de semana para la gente que se dé una vueltita por acá? Ah, bueno, hay una serie de actividades, hay cuentacuentos para niños, hay recitales de poesía, hay talleres literarios, también talleres de la parte de pintura, que, de ilustración de libros, que es una parte importante de la, en los libros. Que pueden acercarse acá, vamos a estar hasta el domingo a las 3 de la tarde. Y que apoyen a los escritores, que eso es importante. Así que apoyen los escritores locales acá y bueno, y también todos los que vienen acá, lectura para todos los gustos, inclusive si no tienen el dinero para comprar un libro, se acerquen a las actividades o hay unas mesas que tanto de la biblioteca como de nosotros tenemos de libros para que se los lleven gratis. No, el puesto tiene mucho que ver con información sobre la biblioteca, horarios, cómo hacen para afiliarse, los que durante este último año, año y medio se afiliaron, entonces que vengan a recoger el carnet de la biblioteca, ¿verdad? También tenemos un espacio para que se sienten a leer, puedan, porque la verdad, todos los puestos tienen libros, pero no hay como espacios para sentarse a leer, por supuesto está todo el parque, pero que tengan aquí un espacio para que también puedan sentarse un ratito a leer, los niños también puedan pintar, tenemos actividades, talleres, cuentacuentos, ahorita tenemos un cuentacuentos, ¿verdad?, después del baile típico, entonces sí tenemos varias actividades aquí en el puesto. Teníamos liberación de libros, pero gracias a Dios han volado también libros para regalar. Bueno, me decía usted que hacen muchas representaciones, tanto así que usted viene personificada hoy. Sí, hoy soy la Cenicienta. Entonces les voy a contar, el cuentacuentos va a ser de la historia de la Cenicienta. Bueno, eso es una forma también de hacerlo un poco más ilustrativo y menos aburrido, dirían algunas personas. Sí, para que también los chicos, ¿verdad?, se metan en la historia y digan, bueno, esa historia está en los libros que venden acá. Aquí hay libros con muchísimas historias de fantasía, de imaginación, historias hermosísimas, que a veces nada más necesitamos saberlas contar para que despierte el interés de ellos, ¿verdad? Y si ya ven la historia de la Cenicienta y dicen, me encantó, quiero llevar otra historia, entonces hay muchísimas historias más que pueden contar, que no solamente son de fábulas de Disney, sino que también tienen trasfondos educativos, ¿verdad? De no bullying, de comer sano, de darle gracias por mi familia, de buenos hábitos, buenos modales, entonces todos esos libros los pueden encontrar. En la actividad se tiene la participación de la Cámara Costarricense del Libro. Nosotros somos parte de la feria, de los coorganizadores, por decir así, ¿verdad? Es muy importante, digamos, para la cultura costarricense el que se puedan elaborar este tipo de eventos y para la Cámara, por supuesto, ser parte de todos estos eventos culturales, por puesto que nuestro fin también es la divulgación de la literatura costarricense. Bueno, es bueno ver un parque así, lleno de tantos talentos, escritores, tanto de la zona como también de la capital y de otras partes del país. Sí, claro. Los lugares públicos que hay en Costa Rica son muy aptos para hacer este tipo de eventos y además yo creo que para la comunidad también es muy, muy importante ver este tipo de eventos y que puedan venir y que puedan ver los libros, aunque sea verlos, ¿verdad? Lo importante es que interactúen. Sí, claro, se interactúa entre autores, editores, editoriales del Estado como las universidades y otro tipo de editoriales nacionales y extranjeras. Y aquí hay creo que más de 32 expositores el día de hoy. Excelente, muy amable. Durante estos días hay muchas actividades para toda la población. Cabe indicar que esperan recolectar libros nuevos para donarlos a la Escuela de China Quicha.